Tío, espérate, que se me lía. ¿Cómo que le... cómo que templo eta? Perdón. Vale, se sube por aquí. ¿O no? Vale, se entra por aquí. Necesitas un momento para que se te pase. Ay, no. Esos anillos se mueven, parecen reaccionar a nuestra presencia.
que llevarte de vuelta a la logia. LOL. Vale. Quiero probar esto con algo vivo. Por lo visto no es un Fallout en el espacio, es un Skyrim en el espacio. O sea, acabo de desbloquear el sistema de gritos. Me divierte pensar en todo lo que pasa por aquí, delante de las narices colectivas de las colonias. Pues eso, Tix, mírate. Si no te importa, voy a empezar a escanearte, pero a la de ya. Teníamos razón sobre esa anomalía, ¿verdad que sí? Regálanos los oídos con la historia. Era una construcción como un templo. Un edificio entero que genera una señal como la de un artefacto. Vladimir, mira estas mediciones. Los niveles cardiovascular y neurológico no son normales. Creo que vamos a necesitar una pequeña demostración. ¿Te importaría colocar las piezas? Hemos visto todos, ¿no? Un regalo del cielo, tal cual. Y también el resultado más práctico de nuestra empresa hasta el momento. No tengo ninguna expresión antigua para esto. Es raro y punto. Muy raro. Ha sido el templo. Me ha hecho esto. Así que tenemos artefactos, un templo y este poder. Todo conectado. Pero no entendemos las conexiones. Necesitamos tener más información. ¿Podemos encontrar más? Ya he detectado uno de los escaneos. Coincide con otro de los artefactos que encontramos. En teoría, podría haber un templo para cada uno. Pero repasar todas las señales para ver si concuerdan es complicado. Imposible sin el artefacto correcto para compararlos. Y aún así, llevaría tiempo. Investigaré la otra anomalía que has encontrado. Espero que sea de otro templo. No creas que es cosa del azar que este templo te haya respondido. Los artefactos, las visiones, el poder que has conseguido, todo parece estar relacionado.
hay mucho en qué pensar. En fin, buena suerte ahí fuera. Buscaré anomalías en planetas que concuerden con los otros artefactos que tenemos. Si tienes un momento, quiero que hablemos de algo. Cuéntame. Pero eso va a ser para esta tarde. Porque yo me voy ya.